want to come back as an adult and share my experiences with children, see if I can help them experience the same thing. Religion became a part of my life. It makes it so much more fulfilling and happy. And I hope to do that for other children. Decidí ser catequista porque me encanta enseñar a los niños, me encanta su inocencia de los niños y lo que ellos aprenden y con la sencillez y la a lo que ellos sienten en su corazón y lo que ellos piensan. Entonces para mí es algo que yo siento en mi corazón. Me encanta enseñarles y su carita y lo que aprenden y lo que ellos contestan y lo que ellos piensan. Sí. I decided to join St. Colette's Religious Education Program as a catechist because of my love of God and my love of teaching. I've been a catechist here for just a year, but a teacher of education for 20 years. And I just absolutely, every year, it just gets better and better for me. I love the children's reactions when they learn something new and watch them get closer to God. Our purpose on life is to know God, love God, serve God, and to be happy in the life that He gave us. And at Religious Education here at St. Colette, we cover all the factors, all the importance of being a Catholic and being close to God. And I'm just very grateful to be a part of it. My best memory is actually my very first day, meeting the children. They might be a little anxious, they might be excited, but once we dive into the program, which is very rich in our faith, they just can't wait to come back and meet you. Son la área, sí. Yo decidí ser catequista, a lo mejor me llamó Dios porque yo en ese entonces traje a mis niños al catecismo, pero yo no quise regresarme a mi casa y yo pregunté que si necesitaban ayuda, entonces la directora que estaba en ese entonces me dijo que yo creo que Dios me había mandado porque necesitaba una catequista, no tenía una clase libre, entonces ella me quedé ahí y pues decidí quedarme y ahorita tengo creo 7 años sirviendo para catequista y me encanta estar sirviendo porque aunque yo a veces trabajo de noche, yo siempre me levanto, nunca digo no voy a ir hoy, siempre estoy aquí para enseñar a los niños y siempre me ha gustado estar con los niños. Tomen el cuerpo y la sangre de Cristo, para mí es una llena de felicidad. Gracias. Los invito para que se unan al ministerio, ayudar a servir, porque es un placer estar aquí. Gracias. Interested in being a catechist? Don't be afraid. It's a wonderful, wonderful opportunity to share your faith, to share what's in your heart with the children. Yes, you have to prepare the lesson, that's important, but teach from your heart. That would be my advice to you. Hola, te invito a que vengas a ser parte de las catequistas en Santa Colette. Vas a tener personas como yo que te van a poder guiar con materiales, con consejos, con experiencias de vida en el catecismo. Solamente necesitamos tener la disponibilidad de venir y pasar tiempo y experiencias con estos niños que buscan solamente tener una relación y conocer a Jesús. Tener una relación. St. Colette's Religious Education Program is offered for students in grades 1 through 8. And we have 3 different options for you to feel comfortable choosing from. Our first option is e-learning, where students are learning independently through online instruction at home, where a catechist meets up with them once a month for a 30-minute instruction for reinforcement of the learned material. Our second option is on-site, where students go to the classroom and learn from a catechist. For this, we have very strict protocol in place. We will be following the guidelines mandated by the city, the state of Illinois, and the Catholic schools of the Chicago Archdiocese. There will be staggered pickup times, drop-offs, masks will be required by all, temperature checks, health screening, as well as cohorts. So you can rest assured that your child, if you choose this option, will be very, very safe and protected. This instruction will be once a week
at the on-site learning. Our third option is for those who would like maybe a little bit of both, and that's our hybrid option. Students will come to in-class learning 1 week, and the same protocols in place for safety reasons, and the following week will be online instruction, and that pattern will repeat itself. So we hope that you consider our St. Colette Religious Education Program. Please visit our website and download our registration form online. Bienvenidos al programa de educación religiosa y catecismo aquí en Santa Clara. Este año los estamos invitando a que sean parte de nuestro programa de educación religiosa. Los niños tienen la opción de venir en persona o tendrán también la opción de estudiar en casa a través de educación religiosa en línea. Les pedimos y les invitamos que se dirigen al programa. También los niños que vienen al programa de educación religiosa en la escuela, tendremos las medidas adecuadas en cuales los niños se requerirán que usen sus mascarillas, la distancia social de 6 pies, al igual también la interacción de los niños y los maestros, que estemos preparados para recibirlos. Los invitamos, esperamos que ustedes sean parte de este programa y más que nada parte de la comunidad de Santa Clara. Espero que puedan usted registrarse a través de niño visitando nuestra página web stcolette.org, o usted mismo puede venir a recoger una aplicación a la rectoría o a la escuela de la educación religiosa. Gracias, lo esperamos. Hola, buenos días. Los invitamos para que vengan a inscribirse con nosotros aquí a Santa Colette. Vengan, inscriban a sus niños, van a ser una bonita experiencia. Vamos a trabajar ustedes, papás, nosotros, todos los que estamos, nos vamos a ayudar y junto con ustedes trabajaremos con nuestros niños para que aprendan todo lo de Jesús y se involucren ustedes con nosotros y nuestros niños aprendan y sean los mejores. Por favor, inscríbanse, acompáñenos, estén con nosotros, va a haber las mejores, vamos a hacer todo lo mejor para tener la mejor seguridad para ustedes, para nuestros niños y para todos. Los esperamos. Ok, papás, los invitamos a todos los papás que inscriban a sus niños, que no les quiten ese gusto a los niños de conocer más a Dios, porque los niños necesitan a Dios en su corazón para vivir más felices y estar con Dios, más cerca de Dios. Los invitamos para que se involucren con nosotros para enseñar a los niños, porque nosotros no tenemos tanto tiempo para enseñarles mucho. Ustedes tienen que hacer nuestro apoyo para nosotros, para que ellos aprendan más de Dios. Gracias. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Welcome. We are introducing everyone to our religious education program this year. We are welcoming everybody, children, parents, to come and enjoy our new program. It's a different year, but with a prayer and trust in God, we believe it's going to be a wonderful program for our children to grow in God, to know more about God, to be guided by wonderful catechists. And so we pray, God our Father, the source of love, the source of all care, you bring your love to us in many ways, through others, but in many ways, in ways that you nourish us spiritually and physically as well. We ask you as we pray for children this year, as they come to learn about you, to be nourished spiritually, to grow physically and mentally, be guided by the Holy Spirit. We ask you to walk with the catechists. We ask you to walk with anyone who will be instrumental to these children in their journey of faith. Be with them, walk with them. Send the Holy Spirit to guide the whole team, to guide everyone. Dios Todopoderoso, Dios de amor y amoroso, venga a nosotros en este tiempo muy diferente este año, pero tenemos fe en ti, tenemos fe y entendemos que hay poder en usted. Entonces, por nuestras familias, hijos, catequistas, padres, venga a nosotros, camina con nosotros y, más importante, bendiga cada persona que está en ese lugar, en este programa, por nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.